Hola a todas y a todos. En algunas sociedades la diferencia entre los estándares de belleza masculinos y femeninos están bastante bien marcadas, pero en Japón existe una facción de los rasgos andróginos y ciertas facilidades genéticas que conllevan a más de una confusión. Mientras que en algunos países podemos considerar el travestimiento como una práctica incluso sexual, en la cultura nipona es simplemente una forma más de demostrar la belleza. Incluso muchas veces sin despertar comentarios sobre si la persona en cuestión es homosexual o no, y simplemente quedándonos con lo hermoso de una fotografía o una ilustración. En sí, mientras algunos ejemplos de travestimiento son bastante burdos, hemos visto en Asia y otros casos alrededor del mundo, pero en los que nos centraremos el día de hoy, muchos hombres que bien podrían hacerse pasar por mujeres debido a su apariencia. A ellos entonces los conocemos como trap, trapito, trapecio, entre otras más. Y de eso hablaremos el día de hoy. Así que si quieres conocer un poquito más y saber de dónde nació el término trap o trapito, quédate a ver este video que ya empezamos. El origen del meme. Aquí hemos hablado bastantes veces de términos que se originan en la cultura japonesa y palabras que desprenden de su propio idioma. Pero en este caso en particular, sé que tiene mucho que ver con Japón, pero el origen fue en internet, y aquí sobre todo en occidente. La frase "it's a trap", es trampa en español, es un meme bastante popular inclusive hasta el día de hoy en la web, que tiene como protagonistas al almirante Jeal Akbar de la película Star Wars: El Retorno del Jedi. Caer en esa trampa, según la jerga del internet, sería confiarnos de las apariencias y dejarnos seducir por la belleza de una mujer que realmente es un hombre, o el encanto de un hombre que resulta ser una mujer, lo que se conoce en inglés como reverse trap, o también simplemente como tomboy. Como se trata simplemente de alguna foto, en algunas ocasiones argumentar detrás de eso de hay homosexualidad o transexualidad sería bastante arriesgado, inclusive un tanto polémico, por lo cual muchos prefieren decir que simplemente se llama de travestimiento, vestirse del sexo opuesto, y muchas veces dentro del contexto del cosplay. Más allá de todo esto, muchos casos no son culpa realmente de la persona, sino del personaje en el anime, manga o videojuego que desean representar, ya que existen cientos de ejemplos que obedecen a esta trama, mientras que otros simplemente podemos considerarlos como eye candy, si sabes a qué me refiero, algo que resulta bello a la vista, siempre y cuando no cuestionemos más allá de lo visual. Un atractivo diferente. Para nosotros en occidente, un hombre sensual puede ser alto, musculoso, con barba frondosa y una masculinidad bastante marcada, a través de una voz gruesa, gestos toscos y hasta cierta forma de expresarse. Eso es lo que muchos hombres llegan a aspirar y lo que muchas mujeres tienen como objetivo de deseo. En Japón es algo diferente. Como sabemos, de un tiempo a esta parte reinan los estándares andróginos y también el homoerotismo, con actores, modelos y cantantes que visten como mujeres y hacen poses sugerentes como si fueran unas chicas, claramente siendo hombres al final de cuentas. A través de esto, no únicamente conquistan solo a las fanáticas que se encuentran eso como algo lindo o kawaii, sino que también a los hombres, como una mezcla entre androginal y homoerotismo, llegando a ser inclusive sentimiento real o simplemente una parte de broma en el grupo de amigos. En algunos casos, realmente no son muchos quienes se cuestionen su sexualidad, por lo que disfrutan simplemente de lo que ven, sin culpas ni debates morales que pueden desencadenar en hilos de Twitter. Ups. Bueno, de todas formas, que un hombre apele a detalles típicamente femeninos no significa que vista como mujer o se sienta como tal, por lo que, de nuevo, es un tema cultural y no de identidad sexual. Con la llegada del material japonés a nuestros países, son muchas las personas que también adoptan estos gustos, o inclusive este tipo de bromas, por lo cual varios hombres aplican vestuarios andróginos, maquillajes y looks andróginos a su vida cotidiana. Por otra parte, muchas chicas dejan de lado la presión social y se enfocan en la búsqueda de hombres más cercanos a este otro modelo de belleza. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con los traps o trapitos? Cuando un hombre ve a otro hombre, pero piensa que es una hermosa chica, se ve engañado y considera que cayó en una trampa. Lo mismo va para chicas que confunden a otras chicas con chicos. Y todo esto no solo en occidente, sino incluso en Japón. Porque una cosa es apreciar la belleza andrógina y otra muy distinta es, ahora sí, entregarse directamente a un amor homosexual o redescubrirse a uno mismo al final de cuentas. ¿Qué? 奇遇だな、俺もだ。
Los trap más famosos. ¿Alguna vez creíste estar en la presencia de una chica muy linda del anime y luego te enteras que realmente era un hombre? Seguro que te ha pasado más de una vez y hasta pensaste que así era todo. Ese chico es más lindo que varias chicas que jamás has conocido. Todos sin excepción alguna si han visto anime han caído alguna vez con un trap. Efectivamente, muchas veces este rasgo de travestimiento es lo que otorga profundidad y mayor vida a un personaje inclusive. Maria Shinnok en Maria Holic es un caso bastante conocido en la cultura otaku, o incluso podemos hablar de Kirito en Sword Art Online 2, Yusu en Fukumenkei no Sei, o inclusive Real Love Galax en Watchman Grow. Claramente, si lo llevamos a personajes transgéneros en esos casos, tenemos a Jun Watarase en Happiness, Ruka Urushibara en Stain Gate, o Isabella Yamamoto de Parasite Kiss, que inclusive se puso el nombre de Daisuke. Pero bueno, veamos algunos ejemplos más específicos para que entiendas que es a 100% los traps, trapitos, trapecios, etcétera, como quieras decirle. ¡Kirai! 1. Hideyoshi Kinoshita, del anime Back to Testament 2, Shoukanju. El caso de Hideyoshi es bastante particular, puesto que este chico tiene a su vez una hermana gemela llamada Yuko. Como te lo podrás llegar a imaginar, se supone que el chico literalmente como su hermana, salvo por la forma de llevar el cabello, los pocos rasgos masculinos de su cuerpo y la ropa que utiliza, que bueno, bien podría interpretarse que es una chica tomboy al final de cuentas. No ayuda para nada esto último que dije, ¿verdad? Pero bueno, centrándonos en lo que estamos hablando anteriormente, Hideyoshi personifica perfectamente el estándar de belleza andrógena, puesto que una característica que conocemos de él es su popularidad con las chicas de la escuela, que frecuentemente se le confiesan. Sí, sí saben que es hombre, pero a la vez piensa que es mujer, algo bastante extraño en el anime inclusive. Otra cosa que destaca de este personaje y esta serie en particular es la forma en la que ellos mismos se burlan de la ambigüedad del género, con un cliché bastante común que toma acción gracias a la frecuencia con la que vemos estas escenas. Si no sabes a qué escena típica me refiero, se trata de la escena típica barra cliché, en la que una chica aparece con sus, ¿cómo decirlo?, con sus delanteras al aire, pero casualmente, un objeto o inclusive una persona obstaculiza la visión del espectador. Como es un chico, no había mayores motivos para censurar su personalidad. Bueno, si pensabas que no, es ahí donde siempre nos viene a la mente, cuando tenemos que hablar de los trapitos. ¡Subaru! ¿Tú? ¿Él y tú ya se conocían, Subaru? ¡Es él! 2. Félix Arguile, del anime Re:Zero Kaya Hajimero Isekai Seikatsu. El segundo caso que veremos y del cual te hablaré es inclusive de los más populares de los animes. A decir verdad, la gran participación de Félix en Re:Zero no es la que podemos llamar estelar, salvo a ciertos capítulos donde cobra mayor protagonismo por la aparición de Crush. Pero si tenemos que hablar de trapitos, simplemente no lo podemos dejar fuera del saco. Félix es uno de los caballeros de la Guardia Real del Reino Lugunica y uno de los más destacados inclusive. Además, por eso, tiene todo lo que generalmente vemos en un personaje masculino del anime, pero de una forma un tanto distinta, inclusive un tanto complicado de decir. Félix resalta primeramente por su apariencia, que podríamos confundir con la de una chica de pecho plano, sin muchas curvas, pero con gestos y poses totalmente adorables. Sin embargo, que tenga pecho plano no ayuda para nada inclusive, porque sus ropas suelen ser, salvo cuando utiliza el uniforme, vestidos bastante femeninos o aspecto de bikini. El otro detalle es que, por su apariencia de Neko Mimi, que ya hablé en un video pasado de las mismas, o de los mismos, fácilmente podemos pensar que se trata de una chica con cola de gato y orejitas, así que realmente tampoco apoya mucho que digamos. Llamarlos trap o trapito puede ser considerado algo bastante discriminatorio inclusive, pero no podemos negar que, desde una perspectiva heterosexual, más de una vez nos hemos tenido que fijar y confirmar si era una sensual mujer que teníamos delante de nosotros y era realmente un hombre o realmente era una mujer al final de cuentas. Para algunos personajes, preguntarles por su sexo podría ser una enorme ofensa, mientras que para otros, solo el hecho de confundirlos, aunque sea simplemente por un maldito segundo, los pone en un buen humor bastante aplaudible. Y curiosamente le resulta más un halago, no solo hacia sus rasgos, sino la facilidad para adaptarse a un look así. Pero dime, ¿ya conocía realmente dónde estudió la palabra trap o trapito? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios. Me harías un enorme favor si compartieras este video con todos tus amigos, además de dejar tu like y suscribirte a este canal. Realmente te lo agradecería mil millones. Nos vemos hasta el próximo video. Yo soy Carto. Adiós.